Israel unido en Cristo. No somos grupo de odio. No estamos afiliados con ningún otro grupo israelita. Israel unido en Cristo es un movimiento no violento basado es la Biblia. No abogamos ni aprobamos ningún acto de violencia contra ninguna raza, etnia o género. Aconsejamos que si alguien escucha o sabe de cualquier planes que cause daño a alguien o que rompa las leyes de la tierra, debe ponerse en contacto con las autoridades correspondientes para informar de cualquier posible amenaza, como se indica en Levítico 5 y 1. Shalom, 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 hermanos y hermanas. Bienvenido al programa Reino del Norte. Yo me llamo Capitán Sofonías y a mi derecha, Oficial Ira. Y leyendo para nosotros, Soldado Rafael. Es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes, haciendo el trabajo de Dios, ayudando a despertar al Reino del Norte, que es los ser llamados hispanos y nativoamericanos. Ok, vamos a comenzar con el video La Hora Undécima. El tema de hoy se llama Ayudemos a Reconstruir a la Nación. ¿Por qué se llama así? Porque estamos en la hora undécima. Tenemos que despertar a la nación, despertar a nuestra gente para salir de esta, de las condiciones que estamos hoy en día, que, por romper las leyes de Dios. So, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a leer la escritura hoy para aprender cómo ayudar a levantar a nuestra nación. It's in the bottom, ascente. You see it? Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban ociosos, y díceles: ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle: Porque nadie nos ha ajustado. Díceles: También vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Ustedes, los hispanos esparcidos por las Américas, son el reino del norte de Israel. Es hora para despertar. Así es. So, así es. Tenemos que despertar al reino del norte. La hora undécima es ahora. Okay? Cuando la Biblia dice que los ser llamados hispanos y nativo americanos que hacen el reino del norte van a despertar. Okay, so, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que predicar la palabra, tenemos que guardar los mandamientos para ser el ejemplo para nuestra gente. Donde quiera que estemos, okay, aunque sea en la República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Panamá, okay, Ecuador, donde quiera que esté el Reino del Norte, los hispanos, nosotros tenemos que estar predicando la palabra. ¿Por qué? Porque ya el Reino del Sur está haciendo su trabajo, respetando, comenzando con el obispo, los diáconos, okay, los capitanes están haciendo trabajo en África, en Europa, y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. So, vamos a leer ahora
El libro de Éxodo, capítulo 15 y versículo 3. Ayudemos a reconstruir la nación de Israel. Lee. El libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 3. Ajá. Jehová es varón de guerra. ¿Es qué? Varón de guerra. So, Jehová, Dios, es un hombre de guerra. Le gusta la guerra, pelear, soldado. Lee. Jehová es su nombre. ¿Es qué? Es su nombre. So, estamos aprendiendo que Jehová es un hombre de guerra, es un varón de guerra. So, nosotros, hecho en la imagen de Dios, tenemos que ser igual. Okay? Esto no es la iglesia cristiana, esto no es hombres afeminados. Aquí tú vas a ver hombres guardando las leyes y despertando a la nación, como dice Dios. Okay? En la calle, predicando la palabra, haciendo el trabajo. No va a ser sentado en tu casa, al lado de tu mujer. No va a ser atrás de tu mujer, con la mujer al frente, no. En la Biblia te dice la orden, es Dios, Jesucristo, el hombre, la mujer y los niños. ¿Ok? Y esa es la orden que vamos a seguir. Dios es un hombre de guerra, so tenemos que caminar en esos pasos. Léeme ahora Ezequiel 24 y 31, porque en el cristianismo y en la comunidad latina, tú siempre ves la mujer al frente, la mujer adelante, ¿ok? Y en la iglesia, predicando, en pastoras, mujeres, y eso no es correcto, eso no debe ser así, ¿ok? Vamos a leer. El libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 31. Ajá. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. ¿Hombres qué? Hombres sois. Son las ovejas de mi pasto, del pasto de Dios, son hombres, dice la Biblia. ¿Lee? Y yo, vuestro Dios. Dios es nuestro Dios. Dice Jehová el Señor. So, Dios ha hablado, ¿ok? Léelo de nuevo. Y vosotras, ovejas mías, ajá, ovejas de mi pasto. Las ovejas del pasto son ¿qué? Hombres sois. Son hombres, son los que van a ser los pastores, los que van a predicar la palabra, los que están al frente, no la mujer, ¿ok? So, tenemos que dejarle ese pensamiento de cristianismo, que la mujer es la cabeza, la mujer es la que puede hablar, la que manda, no. La Biblia dice el hombre los hombres son los pastores de Dios, ¿ok? Léeme Génesis 2 y 21. So, para comenzar a reconstruir la nación tenemos que guardar la orden que puso Dios, ¿ok? No va a ser con la mujer adelante. No va a ser con la mujer al lado, no. El hombre va a estar en el frente, ¿por qué? Porque Dios es un hombre de guerra. Esto es una guerra espiritual y lo vamos a leer, pero vamos a leer Génesis 2:21 primero. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21. Ajá. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Ajá. Y mientras esté dormía, tomó una de sus costillas, ajá, y cerró la carne en su luego. So, estamos leyendo de Adán, el primer hombre, ¿verdad? Dios creó el hombre primero. ¿Lee? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ajá, hizo una mujer. ¿Hizo qué? Hizo una mujer. So, la mujer viene del hombre, no el hombre de la mujer. La mujer viene del hombre. ¿Lee? Y la trajo al hombre. Ajá. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, ajá, y carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Por qué será llamada varona? Porque del varón fue tomada. ¿Por qué se llama varona? Porque del varón fue tomada. Porque vino del hombre. La mujer se llama varona porque vino del hombre. Esa es la profecía. Esto es de Dios. Eso no viene diciendo de nosotros. Dios te está diciendo la orden.
Si no entiende, vamos a ir al Nuevo Testamento ahora. Léeme 1 Corintios 11 y versículo 3. Primer Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Ajá. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza? Que Cristo es la cabeza de todo varón. So, el discípulo, el apóstol Pablo te está diciendo que Cristo es la cabeza del varón. Cristo es la cabeza del hombre, no la mujer. Ok, olvídense eso, y olvídense de esa imagen que... Para ayudar a reconstruir la nación, tenemos que cambiar el pensamiento de nuestra gente. Ya eso de cristianismo, de la mujer estar al frente, no. Okay. Aquí no es así. En la iglesia de Dios no es así. Okay. En la nación de Israel eso no va a ocurrir. Lee. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Y qué? Y el varón es la cabeza de la mujer. So, Dios te lo está diciendo ahí claramente, que el varón es la cabeza de la mujer. El varón es el que manda, no del otro lado. Okay, el varón es el que manda, lee. Y Dios, la cabeza de Cristo. Ajá, eso era todo. Sigue leyendo. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ajá. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. So, la orden te está diciendo que el hombre, cuando está profetizando o orando, tiene que tener su cabeza descubierta. Y la mujer, la cabeza cubierta. Pero ¿qué tú ves en la iglesia cristiana? Tú ves la mujer con la cabeza de tapar, ¿ok? Y que orándole a Dios, eso está fuera de orden, ¿ok? So, esta es la orden. Tenemos que poner la orden en la iglesia de Dios. Right. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, uh-huh, afrenta su cabeza, uh-huh, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Eso es lo mismo que si tuviera la cabeza rapada. Si tú quieres profetizar con la cabeza destapada, fuera mejor que tuviera el pelo, la cabeza calva, dice, uh-huh, la Biblia, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú estás... fuera de orden. Right. Porque una mujer no... Es una vergüenza una mujer ser rapada. Exactamente. Entonces, es lo mismo. Una mujer ahora descubierta es una vergüenza, igual como si fuera rapada. Exacto, porque la mujer... Tú sabes que a la mujer le gusta su cabello. Uh-huh. Okay. Le gustan a ir al salón, a arreglarse el pelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pelo de la mujer es para cubrirla, ¿ok? Sin el pelo es una vergüenza. Lee. Versículo 6. Ajá. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello. Es vergonzoso. Por eso que las mujeres, tú la ves que se ponen peluca, uh-huh, porque no quieren que se vean calvas o sin pelo. ¿Okay? Ellos quieren tener pelo porque saben que es que... Es una vergüenza tener la cabeza raspada, lee. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ajá, que se cubra. ¿Que se qué? Que se cubra. Tiene que cubrirte la cabeza, dice Dios, dice la Biblia, lee. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Y la orden es el hombre no debe cubrirse la cabeza. Por eso que... Para enseñar respeto, muchas veces tuve en la comunidad latina que el hombre cuando entra a la casa siempre se quita la gorra, porque eso es respeto, ¿okay? Igualmente, cuando uno le está orando o profetizando, la palabra de Dios tiene que destaparse la cabeza, el hombre, no la mujer, lee. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, ajá, pues él es imagen y gloria de Dios. ¿Él es qué? Pues él es imagen y gloria de Dios. So, el hombre es la imagen y la gloria de Dios. No la mujer, el hombre. Lee. Pero la mujer es gloria del varón. ¿La mujer es qué? Pero la mujer es gloria del varón. La mujer es la gloria del varón. Nosotros somos la gloria de Dios y la mujer es la gloria de nosotros. Lee. Porque el varón... no procede de la mujer. Eso te lo está diciendo de nuevo la Biblia. La mujer no procede del... Dilelo de nuevo.
porque el varón no procede de la mujer. El varón no procede, no viene de la mujer, ¿ok? La mujer vino del hombre, del primer hombre, Adam, ¿ve? Sino la mujer del varón. Ajá. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Léelo de nuevo. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer. Ajá. Sino la mujer por causa del varón. La mujer por causa del varón. ¿Por qué? Porque vino del hombre. La mujer está aquí para ayudar al hombre. ¿Ok? Esa es tu posición. No está por encima del hombre. No está mandando, abriendo boca, siendo pastora en la iglesia. No, eso es fuera de orden. So, estamos leyendo la orden de Dios. ¿Ok? So, para reconstruir la iglesia, la nación de Dios, el hombre tiene que ponerse en su posición como la cabeza de la familia, la cabeza de la iglesia. Que ahorita hay muchos hermanos en la comunidad morena y latina que dicen que la mujer es Dios, porque dicen, pero si no fue por la mujer, no puedes, tú fuiste nacido por una mujer. Pero si no fue por Adán, la mujer no fue existiendo. Entonces, aquí está la corrección, que no, la mujer no es Dios, porque al fin del día Adán fue creado primero y fue la mujer. Exactamente. So, esta escritura tenemos que leerla más frecuente para que la mujer, la nación entera, el hombre y la mujer aprendan la orden que hay en la Biblia, en Dios. Léeme a Ezequiel 34 y 32, ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Y léeme a Apocalipsis 14 y 4 ahora. El libro de Apocalipsis, ajá, capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Léelo de nuevo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Estos son los que no se van a contaminar con mujeres, ¿ok? Mujeres pastoras, mujeres queriendo ser la cabeza de la familia. No, eso es fuera de orden. Mujeres solteras, ¿ok? Sin marido. No, la mujer está supuesto ser casada, ¿ok? No soltera. La orden es la mujer que se case y que tengas hijos. Lee. Pues son vírgenes. ¿Con qué? Son vírgenes. Son vírgenes, ¿por qué? Porque no se contaminaron con las cosas del mundo, ¿ok? No le hicieron caso a una mujer pastora, no le hicieron, no se metieron en religiones, ¿ok? Son vírgenes, guardando los mandamientos de Dios. ¿Ve? Estos son los que siguen al Cordero. ¿Que son qué? Los que siguen al Cordero. Los que siguen al Cordero, los que siguen a Jesucristo, los que siguen las palabras de Dios, de Jesucristo. ¿Okay? Estos hombres son vírgenes. ¿Por qué? Porque guardaron los mandamientos, salieron del mundo, ya no estamos fuera de orden, ahora estamos guardando los mandamientos. Hombre con barba, hombre en la calle predicando, despertando a la nación. Eso es lo que tenemos que hacer para reconstruir la nación. Lee. Estos son los que siguen al Cordero. Ajá. Por donde quiera que va, donde quiera que esté Jesucristo, donde quiera que esté predicada la palabra, nosotros vamos a estar ahí, que no en la iglesia, no sentado haciéndole caso a una mujer reverenda, a una mujer pastora, no, guardando los mandamientos como que, como Israel, no como hispanos, latinos, esos no son nuestros nombres, nosotros somos los hombres de Dios, los israelitas. ¿Había más? Sí, señor. Lee. Estos fueron redimidos de entre los hombres. ¿Estos fueron qué? Redimidos de entre los hombres. Estos fueron redimidos. Dios los eligió a ellos fuera del mundo. ¿Para qué? Para ser los pastores, los que van a despertar la nación. So, yo le estoy hablando a los hombres. Dios le está hablando a los hombres que han oído la palabra y han arrepentido, salió del mundo, ¿verdad? Están guardando los mandamientos. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Tenemos que despertar la nación, hacer el trabajo. Como vimos en el video, estamos en la hora undécima, es hora para despertar. So, ¿qué tenemos que hacer? El trabajo. Estamos viendo hermanos
en México, hermanos. Ahora tenemos Capitán Abiel, que Dios lo cuide a él y a los hermanos que están en Puerto Rico haciendo el trabajo, ¿ok? Tenemos al oficial Benjamín, que se mudó para Panamá. ¿Qué va a hacer allá? A reconstruir la nación, a despertar, ¿quién? La tribu de Zabulón, que está allá, y también parte de la tribu de Benjamín. Okay, ¿quién más tenemos? Tenemos el oficial Samuel, que está en Tijuana. Ok, a Cornelio, el oficial Cornelio, que también está en San Diego, que va para allá también a ayudar. Ok, ¿cuál es el otro hermano que está en México? No, se me olvidó el nombre. Él predica los miércoles o los jueves. Cornelio. No. Iván. No. El nombre me viene ahorita. Pero tenemos hermanos que están predicando, haciendo el trabajo. So, si Dios te ha elegido para despertar y a guardar los mandamientos, tú tienes, ¿quién? Iván. No. Tiene que hacer lo mismo, ¿ok? Ve los pasos de los hombres que vinieron delante de ti, primero que ti, que tú, y hacer lo mismo, ¿ok? Prepararte para hacer el trabajo, para poner las botas en el suelo y hacer el trabajo. Léeme Segundo Corintios 10:3. Esdras. El oficial Esdras, que está en México también, que está ayudando a despertar la nación, a reconstruir la nación. Es un hermano bien fiel. Tú crees que él está solo, pero él tiene una familia que está guardando los mandamientos y él está haciendo el trabajo. Okay, eso es lo que tenemos que hacer, el trabajo. Léeme ahí, 2 Corintios 10 y versículo 3. El libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Ajá. Pues aunque andamos en la carne. Aunque andamos en la carne, ¿verdad? En este mundo, ¿le? No militamos según la carne. Esta guerra no es según la carne, no es peleando, no es guerrillando, no es con almas, ¿ok? Es que, ¿le? Porque las almas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, no es con pistola, revólver, espada, nada de eso, lee. Sino poderosas en Dios. Para la poderosas en Dios. Ajá. Para la destrucción de fortalezas. ¿Para qué? Destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son algunas fortalezas? Hablamos de una, que la mujer es la cabeza. La mujer puede ser pastora, la mujer puede ser reverenda, ¿ok? Es una fortaleza que está en el cristianismo, que está en la comunidad latina, porque tú siempre ves la mujer mandando en la casa. Eso es fuera de orden, ¿ok? Es una fortaleza que tenemos que tumbar. So, esta guerra es espiritual, no es carnal. Lee. Derribando argumentos. ¿Derribando qué? Argumentos. Derribando argumentos. Ok, que Dios, Jesucristo murió para todo el mundo. Ok, que salvación es para todo el mundo. Esos son los argumentos que tenemos que derribar. Ok, que Jesucristo es blanco, que Dios es blanco. Esos son los argumentos que tenemos que derribar. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Lee. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Léelo de nuevo. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Jesucristo es blanco. Dios es blanco. Los israelitas son blancos. Los judíos son blancos. Se puede celebrar Navidad, se puede celebrar el Año Nuevo, el Día de los Padres que viene este domingo, que ¿okay? Esos son mentiras, esos son fortalezas que tenemos que derribar con la palabra de Dios, porque nunca tú vas a leer en la Biblia que tenemos que guardar un día para nuestros padres aquí en la tierra, ¿ok? Ustedes ni respetan al Dios, al Padre nuestro que está en los cielos, pero quieren guardar un día para tu padre aquí en la tierra. Eso no tiene sentido. All right. So sigue leyendo. Y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Eso es lo que vamos a hacer con la palabra de Dios, llevar cautivo todo pensamiento que va en contra de esta Biblia, que va en contra las enseñanzas de Jesucristo, ¿ok? Llevarlo cautivo, vamos, ¿cómo? Predicando la palabra fuerte como hombre, no afeminado, no todo suave, ¿ok? Así no es que se predica la palabra se predica fuerte, ¿por qué? Porque nuestra gente son cabeza dura, no van a escuchar, ¿ok? Ellos están tan metidos en la religión, tan metidos en droga, tan metidos en fornicación, adulterio. So, ¿qué tenemos que hacer? Hablarle fuerte, despertarlo con la palabra de Dios. Ellos nunca han oído la palabra predicada, ¿ok? Eso tenemos que predicarla como dice Dios. Lee. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Estando qué? Prontos para castigar toda desobediencia. Tenemos que prepararnos para castigar toda desobediencia, comenzando con nosotros, después con la casa, si eres casado, y después ir a la calle a predicar a tu gente. Ok, léelo de nuevo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Toda desobediencia, ¿cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando vuestra desobediencia sea obediencia sea perfecta. O sea, cuando nosotros comencemos a guardar los mandamientos. Esa es la orden. Estamos aprendiendo cómo ayudar a reconstruir la nación. Tenemos que poner nuestra persona en orden. Comienza con el hombre y después la familia. Léeme a 1 Timoteo. Tú sabes cuál yo quiero, ¿eh? 1 Timoteo 3. Porque no creas que tú puedes ir a la calle a hacer lo que estamos haciendo los profetas de Dios si tú no estás guardando los mandamientos. No creas que tú puedes hacer ese trabajo si tu casa está fuera de orden, ¿ok? Tú no puedes hacer ese trabajo siendo un hombre efeminado, ¿ok? Tú no puedes hacer este trabajo con el mismo pensamiento de cristianismo que tú tenías en la iglesia, ¿ok? Tú tienes que cambiar tu forma de pensar y hacer la cosa correcta como quiere Dios, no a tu manera, no a tu imaginación, que es como dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. El primer libro de Timoteo, ajá, capítulo 3, versículo 5. No. Comienza el versículo 1. Versículo 1. Ajá. Palabra fiel. Ajá. Si alguno anhela obispado. Si uno quiere ser obispado. Un obispado es un pastor. Uno que predica la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios. Lee. Buena obra desea. Si desea ser un obispado, es una buena obra, dice la Biblia. Lee. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es necesario que el obispo sea irreprensible. No tenga mancha, no hay, nadie puede hablar en contra de ti. Lee. Marido de una sola mujer. No mujeriego, no hombre soltero con novia o con diferentes mujeres, con hijos en cada estado, en cada país. No, ok. Hombre de una sola mujer, dice la Biblia. Lee. Sobrio. ¿Es qué? Sobrio. Sobrio, la mente limpia, no alcohólico. Lee. Prudente. Ajá. Decoroso. Ajá. Hospedador. Tiene que, cuando tú conozcas a hermanos y hermanas que quieren aprender la palabra, que quieren guardar los mandamientos, tú primero comienza a conocerlo, ¿ok? ¿Y qué? Lo invita a tu casa, guarda la fiesta de la nueva luna, guarda el sábado, guarda el día de Pascua, ¿ok? Pues, tabernáculo. Pentecostés, ok, todas estas días solemnas o días de fiestas, guardala, abrir tu casa para los israelitas que quieren aprender, que quieren guardar los mandamientos. Lee. Apto para enseñar. Tiene que ser apto para enseñar. ¿Cómo tú vas a enseñar si tú no quieres ser enseñado? Ok,
Ustedes que están en los países lejos, ¿verdad? Que solamente comunican con nosotros vía WhatsApp o las redes sociales, en el internet, solamente nos escuchan en el radio, ¿ok? Tienen que ser enseñado para poder usted enseñar. Tú no vas a hacer esto a la manera de cristianismo, que tú crees que porque estaba en la iglesia cristiana por 40 años, era un diácono en la iglesia cristiana, que tú puedes ir a la calle y hacer lo que nosotros estamos haciendo. No, Dios no va a permitir que eso pase. Entonces tú tienes que coger los pasos para poder enseñar. ¿Ok? Lee. No dado al vino. No dado al vino, no alcohólico. Lee. No pendenciero. ¿No qué? Pendenciero. No pendenciero, uno que le gusta pelear mucho, siempre está peleando, poniéndole mano a las mujeres, dándole a las mujeres, o peleando en la calle, ¿ok? Lee. No codicioso. ¿No codicioso de qué? De ganancias. Siempre buscando dinero rápido, como lo que venden droga, lo que roban, ¿ok? Siempre buscando el dinero rápido, lee. No codicioso de ganancias deshonestas. Ganancia deshonesta, lee. Sino amable. Ajá. Apacible. Apacible, lee. No avaro. No avaro, lee. Que gobierne bien su casa. Eso es nuevo. Que gobierne bien su casa. Eso de nuevo. Que gobierne bien su casa. El hombre tiene que gobernar su casa. No tú en un lado de la casa guardando los mandamientos. En el otro lado, tu mujer es pentecostal. Eso no va a ser, ¿ok? Dios no le agrada eso. El hombre tiene que, ¿qué? Gobernar su casa, su propia casa. No decir, oh, yo estoy con mi mujer 30 años, yo tengo que darle su paso, dejarle a que aprenda ella misma. No, el hombre tiene que mandar su casa. Cuando ella vea tu ejemplo, guardando los mandamientos con la franja, guardando el sábado, guardando los días de fiesta, ok, comunicándote con los profetas para ser enseñado, ok, poniendo tu casa en orden, gobernar tu casa. Eso no va a ser dejando a la mujer que haga lo que le dé la gana, ok, tiene que gobernar tu casa. La Biblia te lo dice bien claro, tú no vas a ganar el reino haciendo esto. Nosotros lo leímos en Apocalipsis 14 y 4. Léelo de nuevo. Apocalipsis 14 y 4. En Apocalipsis 14, versículo 4. Ajá. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Lo que qué? Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Los que no se contaminaron con mujeres, los que gobernaron su casa propia. ¿Ok? Ustedes en la República Dominicana gobiernen su casa propia. Tú no vas a hacer ese trabajo si tú no tienes tu casa en orden. En Puerto Rico, tú no vas a hacer este trabajo si tú no tienes tu casa en orden. En Panamá, Cuba, Ecuador, Colombia, Costa Rica, donde quieran que estén la 12 tribus de Israel, tenemos que gobernar nuestra casa propia. ¿Lee? Pues son vírgenes. ¿Son qué? Son vírgenes. Porque guardaron los mandamientos. Regresa a segundo primer Timoteo. Versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Ajá. Que gobierne bien su casa. Ajá. Que tenga a sus hijos en sujeción. Que tenga a sus hijos en sujeción. Tiene que tener tu familia en sujeción. Tu familia consiste de que tu mujer y tus hijos tienen que gobernarlo. El hombre es la cabeza. Okay, lo estamos predicando hoy porque es bien importante. Tú no puedes hacer el trabajo si tú no tienes tu casa en orden. Nosotros no vamos a permitir que tú vaya a la calle a predicar si tu casa no está en orden. Tenemos que verte, observarte, a ver si tú eres serio haciendo este trabajo. Lee. Que tenga a sus hijos en sujeción. Ajá. Con toda honestidad. Con toda honestidad. No diciendo, ellos se gobiernan. Ellos están en mi casa, pero ellos hacen lo que les den la gana. Yo no puedo decirle nada. Yo soy un hombre viejo. ¿Quién soy yo para decirle que se ponga una falda? O que se ponga la franja. O que guarde los mandamientos. No. La Biblia dice que gobierne bien su casa.
por sus hijos en toda sujeción, con toda honestidad. Lee. Pues el que no sabe gobernar su propia casa. El que no sabe gobernar su propia casa, lee. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo tú vas a hacer el trabajo? ¿Cómo tú vas a cuidar la iglesia de Dios si tú no puedes gobernar ni tu propia casa? Así que Dios te prueba, ¿verdad? Él ve primero si tú gobiernas tu casa bien. Después, ¿verdad? Si igual que nosotros, si vemos que tú estás gobernando tu casa, tienes tu casa en orden. Después nosotros decimos, vamos a darle trabajo a este hermano. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Vamos a ver si va a hacerle trabajo para levantar la nación. ¿Ok? Así que comienza con tu casa. ¿Ok? Léeme. Abraham. Go ahead. Yeah. Lee a Génesis 18:19. Pues lo que dice el capitán es... nuestros antepasados, lo que escribió Pablo es lo que él sabía que nuestros antepasados tenían. Ellos tenían su familia y su casa en orden. Pero, porque lee Génesis 18:19. Pero mucha gente piensa que Abraham era un hombre. Todos conocen a Abraham, pero no sabía que Abraham, él tenía siervos, él podía pelear. Recuérdense, cuando él fue a escoger a Lot, right? Él vino con sus siervos que decía que él sabía cómo pelear. Él entrenó a sus siervos. Exacto. Entonces era un hombre derecho, hombre de guerra, como dice la Biblia. Hombre de guerra, exactamente, igual que Dios. Yes. Yeah. Starbird 18:18. El libro de Génesis, capítulo 18, versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿De? Porque yo sé que mandará. ¿Lo qué? Yo sé que mandará a sus hijos. Pero la gente dice que eso es abuso. Yo vi un post en Facebook dice que digo que cuando uno pega a un hijo, cuando uno reprende a su hijo es abuso. No, eso no es abuso. La Biblia dice que uno tiene que reprender a sus hijos, right? Pero dice que él va a mandar a sus hijos, ¿le? Y a su casa. Y a su casa, pero ¿qué de gente latina? O es el machismo, son tiempos antiguos. Yo he escuchado entre mi propia familia, no, esos son tiempos antiguos. No, eso todavía está en efecto hoy. Abraham dice que mandará a sus hijos y a su familia y a su casa. ¿Ve? Mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ese era el punto. Entonces, lo que Pablo estaba escribiendo a la iglesia, right? Es lo mismo que Abraham era, right? En Esdras te digo que pon tu casa en orden y después reprende tu casa. Lo mismo que le dijo a los profetas, era siempre lo mismo. Exacto. So, léeme ahora segundo Macabeos 15:30. A mí me gusta esta escritura porque te dice cómo eran nuestros antepasados. Okay. Ustedes tienen esta imagen efeminado que, bueno, tú crees que porque están en la Biblia que tenemos que ser blandito, hablar suave, partido, efeminado, como lo caucástico, con corbata y, you know, europeo, sin barba. Ok, cara fresca, cara sin barba, ok. No, los hombres de Dios no son así. Los hombres de Dios son hombres de guerra, son hombres fuertes, ok. Vamos a leerlo. Segundo Macabeos 15, versículo 30. Ajá. Y Judas, el que fue alguno, sube. Y Judas, el que fue alguna vez el principal defensor. ¿Fue quién? El principal defensor. Ajá. De los ciudadanos. Él fue el principal defensor de los ciudadanos. Judas Macabeo, ¿ok? Uno de nuestros antepasados. Él fue que nos defendió en contra de quien, los romanos y los griegos, que nos tenían en ¿cómo se dice? En esclavitud. All right? Fue un defensor de los ciudadanos, de los israelitas. Lee. Tanto en el cuerpo. ¿Tanto en qué? Tanto en el cuerpo. Tanto en el cuerpo. Y la mente. Y en la mente. So, él sabía cómo enseñar a la gente. Y también sabía pelear. Era un guerrillero. Sabía pelear
era un defensor de los ciudadanos en cuerpo y en mente, espiritualmente y físicamente. So, no vamos a ser hombres, ¿cómo se dice? Fuera de out of shape. Hombres que no están en su físico, right? Exactamente. Están sobrepeso. Están sobrepeso, físicamente enfermo, ok, que no pueden caminar, no pueden correr, ok, están respirando fuerte de que cogen dos pasos, ok, no, tenemos que ser preparados para defender la nación físicamente y espiritualmente. ¿Había más? Yes, Regan. Y Judas, el que fue alguna vez el principal defensor de los ciudadanos, tanto en el cuerpo y la mente. So, la Biblia, eso te está diciendo que Judas Macabeo, él estaba fuerte, él estaba listo para defender su nación. And also, la imagen que yo tengo, él era un hombre de un cuerpo fuerte físicamente, no tenía panza, okay, no se veía enfermo, okay, él estaba listo para pelear. So, nosotros tenemos que ser igual. Porque Dios es un hombre de guerra. So, si Dios es un hombre de guerra, tenemos que estar listos para guerrillar. Mm. Tenemos que estar preparados físicamente. Y un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Vamos a ver, pon el video de cuando estábamos en Santo Domingo. Estaba el calor que había allá. Yo sé que el soldado yo estaba sufriendo allá. Porque estaba caliente allá. Casi no se podía respirar. So, uno tiene que estar preparado físicamente, ok. Esto no es fácil, este trabajo no es fácil. Y yo me estoy imaginando el obispo y el diácono que corrieron para África y tuvieron allá 30 días predicando la palabra todos los días, haciendo programas de radio, yendo a las escuelas. ¿Tú te imaginas con ese calor en África? Y nosotros solamente lo hicimos un par de días y ya estábamos cansados, matados. Este trabajo no es fácil. Tenemos que estar preparados físicamente y espiritualmente. Pon el video. Mama Tingo o Elijah. Mama Tingo. ¡Dios mío! ¡Me han! Mira su dolor. Mira el gentil, todo el gentil que hay allá. La gente que tenemos que despertar allá en la República Dominicana. La voluntad de Dios debe hacer la ley. Vamos a enseñarte cuál es la ley. So, hay mucho trabajo que hacer, hermanos y hermanas, ¿ok? Este trabajo no se va a hacer. No se va a hacer observando, ¿okay? Tenemos que ponernos nosotros en acción, tenemos que activarnos, ¿okay? Tenemos que prepararnos físicamente, espiritualmente. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Okay? Obedeciendo la palabra de Dios y viendo el ejemplo de los hermanos que vinieron primero que nosotros, que Dios levantó primero que nosotros. El ejemplo del obispo, de los diáconos, los capitanes, los oficiales, los soldados. All right? Perdón, léeme el libro de Esra, capítulo 7, versículo 10. Esra en la Biblia. El libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Sí. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Léelo de nuevo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. So, preparó su mente para inquirir la ley de Jehová, para guardar los mandamientos. Ok, esto no es la iglesia cristiana. Aquí se pone la palabra de Dios en acción. Ok, nosotros somos el ejemplo, la luz del mundo. En la luz, en el mundo que está en oscuridad, hay que ver luz. Nosotros somos esa luz. Ok, so Esdras se preparó. ¿Para qué? Para guardar. Se preparó su mente. ¿Qué sabe que te está diciendo eso? Que él limpió su mente de todo, toda la porquería que él había aprendido en Persia. Porque eso es en Persia que estaba, ¿verdad? Yeah, eso es en Persia que estaba, en el cautiverio de Persia. So, él se olvidó de todo eso. ¿Para qué?
para guardar las leyes de Dios. Lema. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Ah. Y para cumplir. ¿Y qué? Para cumplirla. ¿Y para qué? Para cumplirla. Para cumplir las leyes de Dios. Ok, tenemos que cumplir la ley de Dios. Poner tu casa en orden. Es una ley. Ok, lo leímos. Gobernar su casa. Ok, poner sus hijos en sujeción. Es la ley de Dios. So, Esdras tenía su casa en orden. Tenía su familia en orden. Se preparó. So, ustedes que están en la República Dominicana, en Haití, en Panamá, en Ecuador, en Costa Rica, en México, tienen que prepararse para qué, guardar las leyes para poder hacer ese trabajo. ¿Había más? Yes, y para enseñar en Israel. ¿Qué dice la Biblia? Y para enseñar en Israel. No, quedarte en tu casa, guardado, leyendo la Biblia solamente. Para enseñar en Israel. Para enseñar en Israel. ¿Ok? La Biblia te lo está diciendo. ¿Por qué tú crees que nosotros vamos de viaje para República Dominicana, para Puerto Rico, Panamá, Cuba, ¿ok? México, Costa Rica, si Dios quiere a Brasil, ¿ok? Colombia, ¿para qué? Honduras, ¿para qué? Para enseñar a nuestra gente. Léelo de nuevo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tenemos que prepararnos. Así que podemos reconstruir la nación de Israel. ¿Okay? Tenemos que coger esos pasos. Ahora, no va a ser con lo que tú aprendiste en la iglesia cristiana, en la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia de testigos de Jehová católica. No, así no va a ser. Ok, léeme el libro de Hechos, capítulo 8 y 30. Vamos a ver cómo es que se va a predicar, cómo uno se prepara para hacer ese trabajo. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 30. Ajá. Acudiendo Felipe, ajá, le oyó que leía al profeta Isaías. Felipe oyó que estaba leyendo el profeta Isaías, el libro de Isaías. Lee. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Preguntó Felipe. Lee. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué contestó? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Eso tiene que ser enseñado. Tiene que ser enseñado. Tú no lo vas a hacer con lo que aprendiste en la iglesia católica. No. Tú tienes que ser enseñado. Tú tienes que ser nacido de nuevo. ¿Cómo qué? Como quiere Dios. Como un israelita, guardando los mandamientos. Con tu casa en orden, como un hombre, no como un hombre afeminado, como un hombre, como quiere Dios, un hombre de guerra. Lee. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Y qué? Que subiese y se sentara con él. Pues le rogó a Felipe que él se subiese y se sentara con él. Él quería que Felipe le enseñara de qué, de lo que él estaba leyendo. Él quería entender la Biblia correctamente, no con cristianismo, no con religión, como un israelita, ¿ok? Soy igual ustedes que están aprendiendo de nuevo, que son israelitas, que son de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de Manasé, ¿ok? De Zabulón. Tienen que aprender cómo predicar la palabra, cómo leer la Biblia, cómo guardar los mandamientos. Un hombre que ya está haciendo eso, ¿verdad? Como nosotros, los profetas, te puede enseñar, pero ustedes tienen que querer ser enseñados. Porque mira lo que dijo Felipe, le rogó que se subiera y se sentara con él para que él le enseñara correctamente. Muchos de ustedes que están aprendiendo
y que tienen el número del capitán Abiel, o que tienen el número mío, o de los oficiales y los soldados, casi ni se comunican con nosotros. Ustedes no van a aprender así, ¿ok? Solamente escuchando la palabra el sábado. No, tú tienes que abrir tu Biblia todos los días, ¿ok? Preparar tu mente, preparar tu familia todos los días con la palabra de Dios. Esto no es cristianismo, ¿ok? Esto no es solamente los fines de semana, un solo día. No, esto es todos los días, 24/7, que somos israelitas y tenemos que guardar los mandamientos. ¿Tú tenías algo? Al punto que dice el capitán, Eclesiásticos 6, versículo 36, dice: y si tú ves un hombre de entendimiento, vete con tiempo hacia él y deja que tu pie vista los pasos de su puerta. Dice el capitán, obviamente en tiempo. 36. Lee 35 al 37. Yes, 35 dice: procura estar dispuesto a escuchar todo discurso piadoso, y no dejes que las palabras de entendimiento te escapen. Ustedes tienen que estar en la Biblia todos los días, haciéndole caso a viendo los videos que nosotros subimos en las redes sociales. Así que ustedes se van a preparar, ¿okay? Con el ejemplo que nosotros enseñamos, con las enseñanzas que estamos haciendo, como este video que estamos haciendo ahora, ¿okay? Tienen que estudiarlo. Con su libreta, escriban los preceptos y mediten en la palabra de Dios. Así que ustedes se van a preparar. Lee. Y si tú ves un hombre de entendimiento, vete con tiempo hacia él y deja que tu pie vista los pasos de su puerta. Comuníquense. Eso es comunicación, te está diciendo la Biblia. Mm-hmm. Tienes que comunicar con los hermanos que quieren enseñarte. ¿Ok? Así que uno se prepara. Right. Por ejemplo, como en estos tiempos no había teléfonos como hoy, pero hoy es más fácil que tú puedes llamar tras ríos y mares para hablar con alguien. Entonces, como hoy en día tenemos los resultados, y ahorita bien diligente con las llamadas de otro país. Entonces, si tú tienes pregunta, ahí está la llamada. O el grupo, supone el grupo, es una pregunta. ¿Cómo va a ser que nosotros hacemos video tras video tras video si nadie tiene preguntas? Uh-huh. Ustedes no están aplicando la palabra, ustedes no están haciendo lo necesario para salir de este mundo. Ustedes están muy cómodos en sus cautiverios, están muy cómodos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dios te va a hacer incómodo. Dios va a hacer que tú pierdas tu familia, Dios va a hacer que tú pierdas tu trabajo. ¿Okay? Si ustedes se ponen así, eso es lo que va a pasar. Y después es que ustedes van a estar buscando de Dios cuando estén afligidos. Uh-huh. ¿Había más? El 37. Ajá. Deja que tu mente sea sobre las ordenanzas del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Deja que tu mente sea sobre las ordenanzas del Señor. Deja que tu mente siempre esté meditando en las enseñanzas de ¿qué? Sobre las ordenanzas del Señor. Sobre las ordenanzas del Señor. Las órdenes del Señor. La Biblia te lo dice claramente, ¿ok? Esto no es un juego, esto no es algo que nosotros estamos haciendo así, inventado. No, Dios puso la orden, Dios nos enseñó cómo a predicar la palabra. Dios está despertando su nación, pero es como Él quiere, no como tú quieres. No todo cómodo en tu casa, escondido, no. Tú tienes que estar en la calle predicando. Porque que esto es una guerra espiritual. Tú tienes que estar en la guerra, en la batalla. No escondido, no efeminado, ¿ok? Atrás de tu mujer, no. Tú tienes que estar en la pelea. ¿Había más? Y medita continuamente en sus mandamientos. Ajá. Él establecerá tu corazón y te dará sabiduría en tu propio deseo. ¿Él va a establecer qué? Él establecerá tu corazón y te dará sabiduría en tu propio deseo. Bueno, Él te ve guardando los mandamientos, que tu casa está en orden. Dios te va a establecer, ¿ok? Y te va a abrir tu mente para que entiendas esta Biblia más. All right. Y el punto que te dice, a tus propios deseos, como, exactamente, como uno quiere perder peso o lo que sea, uno ve al gimnasio y para quemar esa, la grosura, todo el peso que quiere perder. Igual que en la escritura, dice en Santiago 1, Él da
sabiduría libremente. Pero uno tiene que enseñar a quien quiere. No, no es como, como dijo ahorita en la católica o cristiana, que Dios te va a dar el Espíritu Santo. No, no, es, like, eso no. Tú tienes que, sí te va a dar el Espíritu Santo, pero cuando tú piensas que estudiar, leer, preguntar preguntas, llamar, así, ok, este hermano, esta hermana, él quiere saber más. Y así tú puedes, te va a abrir los ojos para saber más de la Escritura, no solo sentando ahí y de un día al otro, y esa es la Biblia. No, así no sirve así. Exactamente. So, ¿qué estamos hablando de comunicación? La Biblia, a Dios le agrada comunicación. Siempre tenemos que estar en comunicación uno al otro, ¿ok? Abriendo la Biblia, estudiando la Biblia. ¿Y qué pasa cuando uno estudia la Biblia? ¿Verdad? Tiene preguntas. Naturalmente tiene que tener preguntas. Si vemos que ustedes no están haciendo preguntas, es porque no están estudiando. ¿Ok? Léeme a Hebreos 13 y 7. Hebreos capítulo 13, uh-huh, y versículo 7. Dale. Acordaos de vuestros pastores, uh-huh, que os hablaron la palabra de Dios. Uh-huh. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, uh-huh, y imitad su fe. Léelo de nuevo. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar su fe. Acordaos de vuestros pastores, uh-huh, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. So, ustedes tienen que observar, ¿verdad?, los pastores que Dios ha puesto en tu vida para enseñar la palabra, como el obispo, los diáconos, los capitanes. Específicamente estoy hablando de los capitanes Yahshua, el capitán Aparium, Abiel, yo, okay, los oficiales, los ser llamados hispanos, que estamos predicando la palabra en español, ¿verdad? ¿Para qué? Para el entendimiento, para ayudar a nuestra gente que está en los países Latinoamérica, que no entienden inglés. Solo hacemos la clase en español para ustedes. Observar lo que estamos haciéndole. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Considerar el resultado de nuestra conducta. ¿Por qué estamos haciendo esto? Observar si tenemos nuestra casa en orden, si somos ejemplos, buen ejemplos, para seguir nuestros caminos. Lee. Imitar su fe. ¿Qué dice la Biblia? Imitar su fe. Y imitar su fe. Imitar su fe. Hacer lo mismo que hacemos nosotros. Yo imito lo que veo el obispo haciendo. ¿Okay? Los capitanes son seguimos el paso del obispo y los diáconos. Los oficiales de los capitanes, los soldados de los oficiales y los miembros de los oficiales, de los soldados, ¿ok? Es el ejemplo, imitar la fe que vemos, ¿all right? Léeme 16 y 17. Same chapter. Yes, sir. Versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Hacer el bien y de la ayuda mutua, no nos olvidéis. Tenemos que hacer el bien y ayudarnos uno al otro. ¿Okay? Si tienen dos hermanos en un país, ustedes tienen que estar en comunicación, ¿okay? Y ayudándose. Si están solo en un país, comuníquense con otros hermanos que por vía las redes sociales, WhatsApp, Telegram. Aunque okay, como quiera, comuníquense para poder ayudarnos. All right, lee. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. A Dios le agrada esos sacrificios, la comunicación. A Dios le agrada la comunicación. Lee. Obedecer a vuestros pastores. Dice la Biblia. Obedecer a vuestros pastores. No, hacer lo que le dé tu gana. Obedecer a vuestros pastores. Ustedes tienen que obedecer a vuestros pastores, los hombres que Dios ha puesto en tu vida para enseñarte la Biblia. Aunque ustedes no lo van a hacer con el cristianismo, con la religión, a tu manera. No, tienen que estar bajo la orden. Aquí en IUIC es orden.
guardamos la orden que Dios ha puesto. Lee. Y sujetaos a ellos. ¿Y qué? Y sujetaos a ellos. La Biblia te lo está diciendo, sujetaos a ellos. Porque esto no es nada nuevo. La Biblia te dijo, te está diciendo la orden. Sujetaos a los pastores que vinieron primero que usted, que ya saben cómo hacer el trabajo, que han hecho, que han sido el ejemplo para ustedes. Sujetaos a ellos. Llámanlo, comuníquense. Pregúntenle cosas sobre la Biblia, cómo hacerlo, cómo ellos llegaron a guardar los mandamientos, cómo salieron de fornicación, de adulterio, ¿ok? De las mismas cosas que ustedes están sufriendo, ¿cómo salimos de eso? Esas son las preguntas que ustedes deben estar haciendo. All right, lee. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Por eso que estamos aquí predicando la palabra, porque velamos por vuestras almas, por las almas de nuestra gente. Nosotros somos responsables para las almas que vienen, que despiertan, para ayudarlo. ¿Okay? Para eso que estamos aquí, para despertar las ovejas perdidas de la nación de Israel. Lee. Como quienes han de dar cuenta. Ajá. Para que lo hagan con alegría. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría. Ay, no dice, este no se comunica con nosotros, este está perdido, solamente nos llama una vez en cuando. No, para que lo hagan con alegría, para que yo diga, mira, es el hermano Germán que está en Ecuador, ok, míralo, pasando panfletos, pasando folletos, haciendo el trabajo, ok, es el ejemplo para decir que... Para que lo hagan con alegría. Para que lo hagan con alegría. Yo puedo hablar del hermano Germán. ¿Por qué? Con alegría. ¿Por qué? Porque está haciendo el trabajo. Él tiene la fe. Él vio el ejemplo de los hermanos. Y él llama. Él se comunica con el oficial de Amagán. Con el soldado Joel. Y quiere aprender. Él quiere que nosotros lo ayudemos a él. Es el ejemplo. Ustedes tienen que ser iguales. Vamos a ver el video del hermano Germán ahora. Que hablamos de él. Este es el hermano, pausa. De pronto, caballero. Pausa. Este es el hermano Germán que está en Ecuador, ok. Él mismo se está grabando, enseñando, predicando la Biblia y pasando panfletos en Ecuador en un autobús. Porque él quiere despertar su gente, él quiere hacerle trabajo, ok. Pon el video. De pronto, caballero, alguien que sepa, se lo voy a explicar. La palabra Cristo significa ungido, enviado, ¿sí? Y la palabra Baal, ¿alguien sabe qué es Baal, mi amigo? ¿Usted sabe qué es Baal? ¿No? Señores, Baal es el dios de los fenicios, del dios Dagón. Cristóbal Colón, lastimosamente, déjeme decirle una gran verdad, que fue un diablo quien vino acá a destruirnos. Dicen que Cristóbal Colón descubrió América, ¿no, mis señores? En el momento que Cristóbal Colón puso un pie aquí en América, se acabó nuestra felicidad. De ahí para allá fuimos esclavizados, señores. Permítanme, voy a utilizar la palabra del Creador. Para que ustedes vean que nuestra... Okay. Es un poquito ejemplo de un hermano que quiere hacer el trabajo. Okay, que quiere despertar a su nación, quiere reconstruir a la nación. All right, vamos a ver el otro video del oficial Benjamín que está en Panamá. That's full of Spanish too. Yeah, man. Gotta get to that level. Yeah, yeah. Lee la escritura y no quiero buscar el video. Okay. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Y no quejándose? Yo no quiero decir, yo no sé de él, no está haciendo el trabajo. Y ahorita hay muchos hermanos así. Hoy hablé con un hermano que vive cerca, porque hermano, no estabas en el grupo, es que nada, está muy ocupado. Y I'm like, come haciendo excusa. Come on. Yeah. Come on,
Nosotros no queremos escuchar la excusa, ¿ok? Nosotros queremos escuchar que tú quieres aprender, quieres hacerle trabajo, ¿ok? Siempre te yo quiero cuando un hermano me llame que o que yo llame a un hermano que él coja el teléfono y se suena con alegría que yo lo llamé, que él quiere aprender, ¿ok? Que le está pasando en su vida, cómo yo lo puedo ayudar. A ver, si yo te llamo y tú no me dices qué te pasa en tu casa, que mal tiempo tú estás pasando, cuando yo te digo cómo está todo, todo está bien, siempre todo está bien, nunca le está pasando nada. Si a ti no te está pasando nada en este camino, tienes que chequear tu genealogía, okay, porque en este camino va a haber tribulación, va a haber mucha tribulación y tentación. ¿Y cómo tú vas a salir de eso si tú no te estás comunicando? Si tú estás solo, si tú no estás hablando con uno, el diablo está al lado de ti. El diablo te tiene a ti. Porque el diablo siempre quiere ver a uno separado. El diablo siempre quiere que nos juntemos, que estemos congregados. ¿Por qué? Porque si tú estás solo, el diablo te puede tentar con cualquier cosa, con lo que te gusta. Pero si tú estás en comunicación, nosotros te podemos ayudar. Pues ese es el ejemplo que tenemos que dejar. All right. Is the video ready? ¿Cómo estamos? ¿Qué aprendieron hoy? Bueno, aprendimos mucho de nuestra descendencia y qué es lo que debemos hacer para salir de la situación en la que estamos ahora mismo. Así que necesitamos un poquito más, que nos profundicen más la enseñanza. Y nosotros siempre estamos acá, si hay muchos otros que quieren aprender lo que está pasando, porque aquí en Colón, la gente negra no sabe exactamente cuál es su descendencia, qué pasaron en los días de atrás. Pero como el varón aquí nos está enseñando de la Biblia, punto por punto, lo que está pasando. Así que le damos gracias a él y a ustedes que se interesan en venir para acá a ayudarnos, tú sabes, porque no solo por mí hablo por toda la juventud. Que se están matando uno al otro y es como hermano matando hermano y no están unidos. Necesitamos algo así que nos una. Amén. Así que le damos la gracia y gracias por venir a Colón acá a Panamá enseñando. Amén. ¿No? Sobre esta la verdadera historia. Sí. De que pasen buen día, gracias. Buenas, mi nombre es Dionisio. Hoy le agradezco a este señor que nos está dando un buen mensaje hacia el futuro, porque ahora mismo todo el Colón está destruido, no hay apoyo, no hay trabajo, pero gracias a Dios tenemos vida. Amén, amén. Dale, en serio. Está ronco, no te preocupes, tú estás bien, hermano. Yo tuve el trabajo, el gran trabajo que tenemos que hacer. Eso me llena con alegría a ver el hermano o el oficial Benjamín allá en Colón, Panamá, despertando a su nación, reconstruyendo a su nación. Es el trabajo de un profeta, es el trabajo que tenemos que hacer como israelitas, ¿ok? No sentado, todo vago, ¿ok? Haciendo nada, escondido, ¿ok? Efeminado, atrás de la falda de la mujer, no. El hombre tiene que estar en la calle predicando, haciendo el trabajo. Déjeme a... who shall write it for me? Psalms, it's Psalm 94. Salmos 94, versículo 16. Ajá. ¿Quién se levantará por mí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién se levantará por mí? ¿Quién se va a levantar por Dios? Lee. ¿Quién se levantará por mí? Contra los malignos. ¿Contra quién? Contra los malignos. Contra los malignos. Contra los que están en contra de Dios. Lee. ¿Quién estará por mí? Contra los que hacen iniquidad. Contra los que hacen el mal. Contra los que hacen iniquidad. Los que están en pecado. ¿Okay? ¿Quién se va a levantar? ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿Okay? Si Dios te ha elegido a ti y tú no estás haciendo el trabajo, ya tú tienes 5 años, 6 años. Aprendiendo de IUIC y todavía no hay prueba del trabajo que tú estás haciendo, hay un problema, right? No te estás comunicando, no estás haciendo el trabajo, nadie te conoce,
hay un problema. Y lo estoy hablando a los hermanos que están con nosotros ya más de 3 años, 4 años, 5 años, y no hay nada, ¿ok? Es un mal ejemplo. Lee. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Ajá. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? So, Dios está diciendo quién se va a levantar. So, estamos buscando a los hermanos fieles para hacer ese trabajo, como el hermano oficial Benjamín, como el hermano Germán, ¿ok? Esos son los ejemplos que queremos ver. Léeme, como estaba antes, oficial Gideon, que está en Puerto Rico, a un par de años estaba solo allá, ahora está, yeah, tiene programas de radio, yeah, tiene rango, está ahí. Tiene un par de hermanos que, yep, lo está ayudando, yep, ¿ok? Por eso es que lo visitamos y le damos el apoyo. ¿Por qué? Porque, yep, lo conocemos. Conocemos su familia, él ha abierto su casa para los, okay, hermanos. Yo mismo me he quedado en su casa, ¿ok? ¿Por qué? Porque él es un hermano fiel, ¿ok? Él quiere hacerle trabajo, él quiere despertar su gente. Él siempre me llama, yeah, y quiere saber cómo estamos, qué debe de estar haciendo, cómo hago esto, cómo hago lo otro, cómo ustedes hicieron esto, cómo salgo de esto. Así, eso es lo que tenemos que hacer, es el ejemplo. Right. Esto no va a ser fácil, esto no va a ser callado, no. Tiene que hacer el trabajo, tenemos que estar en comunicación. Eso es cierto, quiero llamar un par de veces y siempre lo llamo, hey, estoy haciendo un programa, me digo, siempre está haciendo algo. Eso es cierto. En la lucha siempre. Es cierto. Deme Juan 13 y 23. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. El libro de Juan, capítulo 13, versículo 23. Ajá. Y uno de sus discípulos. Uno de los discípulos de Jesucristo, lee. Al cual Jesús amaba. ¿El que qué? Al cual Jesús amaba. Dios Jesucristo lo amaba, lee. Estaba recostado al lado de Jesús. ¿Estaba qué? Recostado al lado de Jesús. Estaba recostado al lado de Jesús. O sea que siempre estaba al lado de Jesucristo, aprendiendo de Jesucristo. No lo dejaba solo, siempre quería estar aprendiendo de él, ¿ok? Así que ustedes tienen que estar siempre comunicándose, llamándonos, aprendiendo de nosotros. Oficial, yo vi tu video los otros días, tú estabas hablando de esto y lo otro. ¿Qué quiere decir la escritura cuando dice esto y esto? ¿Cómo yo pongo mi familia en orden? ¿Cómo yo salgo del vicio de alcoholismo, de adulterio, de fornicación? Estas son las preguntas que ustedes tienen que estar haciendo. Es un buen discípulo. ¿Un discípulo es qué? Un estudiante. So, este estudiante, que creo que fue Juan, ¿verdad? Siempre estaba al lado de Jesucristo queriendo aprender. Ustedes, es el ejemplo que ustedes tienen, que tienen que hacer. Ahora vamos a leer el libro de Hechos 15 y 19. Porque cuando nosotros estamos en orden, ponemos la casa en orden, ¿verdad? Después podemos ir a la calle a predicar. Y cuando uno está en la calle a predicar, hay mucha nuestra gente que están, que como vimos en Colón, Panamá, el hombre dijo que se están matando uno al otro, ¿ok? Hay odio en nuestra nación. Nosotros lo odiamos, ese es el daño que nos ha hecho la esclavitud, la opresión, que aprendimos a odiarnos. Ahora tenemos que aprender a amarnos uno al otro como hermanos. All right, lee. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 19. Ajá. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. ¿Que no sé qué? Inquiete a los gentiles. Que se convierten a Dios. Eso somos nosotros. Somos gentiles. ¿Por qué la Biblia nos llama gentiles? Porque nos comportamos como las otras naciones. All right? Los gentiles que se convierten a Dios. Los israelitas que están entre los gentiles que se están convirtiendo a Dios. Que están guardando los mandamientos. Lee. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones. ¿Que se aparten de qué? De las contaminaciones. Pues estas son algunas cosas que tenemos que enseñarle a nuestra gente cuando se convierten. ¿Qué tenemos que enseñarle?
que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Por qué los he llamado latinos, los hispanos, les gustan los ídolos? En el catolicismo, en la brujería, en el vudú, idolatría, ¿ok? Que se aparten, tenemos que enseñarles que se aparten de idolatría, lee. De fornicación. ¿Qué? Fornicación. Les gustan fornicar la gente latina. Tenemos que enseñarles que salgan de eso, que se aparten de fornicación, lee. De ahogado y de sangre. Les gustan comer cosas ahogadas y de sangre. O sea, cosas que no se debe comer, como el lechón, el cerdo, camarones, langostas. All right? Esas son algunas de las cosas que cuando la gente se convierte, tenemos que enseñarles las cosas que tienen que dejar. So, ¿cómo tú vas a ser un ejemplo si tú estás haciendo lo mismo? No. Tú tienes que comenzar a arrepentir, guardar los mandamientos para tú poder ser el ejemplo y enseñarle a la gente qué deben de dejar. All right. Léeme a ok. Romanos 12 y 9. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Ajá. El amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento, lee. Aborreced lo malo. Ajá. Seguid lo bueno. Entonces, tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Los mandamientos. Eso es lo único bueno, los mandamientos. No es religión, no es iglesia los domingos, no es una pastora en la iglesia. No es guardando Navidad o Día de los Padres. No. Lo bueno es los mandamientos. Lee. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Eso es lo que hace falta en nuestra nación. Que nos amamos uno al otro con amor fraternal. ¿Ok? Con eso podemos... ya se deja de los jóvenes en gangas. Matándose en Panamá, en Cuba, en Brasil, en México, en Ecuador, ¿ve? En cuanto a honra, preferiéndoos los unos a los otros. Preferiéndoos los unos a los otros, ¿ve? En lo que requiere diligencia, ajá, no perezosos. Léelo de nuevo. En lo que requiere diligencia, ajá, no perezosos. No perezosos, no vagos. No que los capitanes, los oficiales te tienen que estar buscando para hacerle trabajo. Tú eres que está, tienes que estar atrás de los oficiales. Quiero hacerle trabajo, quiero ayudar, yo quiero despertar mi nación. ¿Cómo lo hago? All right. No perezosos. Lee. Fervientes en espíritu. Fervientes en el espíritu, como el hermano Germán, que aprendió que él es israelita y es ferviente en el espíritu. Quiere despertar su gente. Eso es lo que estamos buscando, espíritus como ese. Lee. Sirviendo al Señor. Sirviendo a Dios. Lee. Gozosos. Gozosos. Lee. En la esperanza. Gozosos en la esperanza. No todo triste, todo deprimido, ¿ok? Aburrido. No. Con gozosos en la esperanza, lee. Sufridos en la tribulación. Va a haber mucha tribulación, pero ¿qué? Lo hacemos con alegría. ¿Por qué? Porque sabemos el final de esto, lee. Constantes en la oración. Constantes en la oración, lee. Compartiendo para las necesidades de los santos. Compartiendo para las necesidades de los santos, ayudándonos uno al otro. Lee. Practicando la hospitalidad. ¿Practicando qué? La hospitalidad. Tienen que practicar la hospitalidad. Abrir tu casa para los hermanos que quieren aprender. ¿Ok? O ir para la calle. Busca un parque para sentarte con los hermanos que quieren aprender. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Ok? Hospitalidad. No es solamente en tu casa, pero ¿qué? En la calle, si tú ves a un hermano y te está hablando de tú le hablas de la Biblia y él dice, yo quiero aprender más. Ok, hermano, mira mi número. Ven aquí, estar aquí a esta hora el sábado que yo te voy a enseñar
cómo guardar los mandamientos. Te voy a enseñar qué es lo que dice la Biblia sobre el verdadero color de Jesucristo, quiénes son los israelitas. ¿Okay? Hospitalidad, dice la Biblia. Así es que se reconstruye la nación de Israel. ¿Vale? No va a ser sentado. Tiene que hacer que, como dice la Biblia, con fervientes en el espíritu. Fervientes en el espíritu. No perezosos. La Biblia te está diciendo cómo tú, el comportamiento que tú tienes que tener. Alright. Fervientes en el espíritu. No perezosos. No escondidos. No con lleno de excusas. Ok. Lleno del espíritu. Fervientes en el espíritu. No perezosos. Lee. Versículo 14. No, eso era todo. ¿Vas a Lo que decía, capitán, que digamos, la gente tal vez que no está digamos, no puede ir a la calle todavía. Hay muchas maneras como ayudar este movimiento. La la gente, muchos de los ads que ponemos en línea son nuestras hermanas que nos ayudan. Entonces, los hermanos pueden ayudar con hacer las fotos, los ads, pueden ayudarnos con los videos, todo, porque todo es parte de todo del trabajo. Como el mismo capítulo dice que uno es miembro del mismo cuerpo. Exacto. Entonces, uno puede dar con, you know, hacer los ads, con las traducciones, con los videos. Entonces, hay muchas maneras que uno puede ayudar. No es solo el goal, la meta y el campamento. Pues si tú no puedes todavía, busca manera. Pregunta cómo puedo ayudar yo por aquí, you know. ¿En qué yo puedo servir? Tiene que preguntar, ¿no? Hay diferentes cosas que tú puedes hacer, como dice el oficial. All right. Léeme Éxodo 18 y versículo 18. El libro de Éxodos, capítulo 18, versículo 18. Desfallecerá del todo. So esto es el Father, ¿no? El suegro, este es el suegro de Moisés que le estaba hablando. Okay, porque Moisés estaba era el líder de Israel. Okay, el elegido, el profeta que Dios designó para salvar a la nación de Israel del cautiverio de Egipto. Este es su suegro hablándole. ¿Qué le dijo? Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. ¿Por qué? Porque había demasiado gente. Moisés no podía hacer el trabajo solo, le estaba diciendo a su suegro. Lee. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. El trabajo es demasiado pesado para Moisés, igual que a nosotros. Es demasiado pesado para nosotros. Nosotros no podemos estar en cada país. Necesitamos hermanos que pueden hacer el trabajo, que ya están en el país, que ya viven allá, para levantarse y para levantar la nación. ¿Ok? Multiplicar lo que estamos haciendo aquí en los otros países. ¿Ok? Concentrándose en sus países. ¿Por qué? Porque el trabajo es demasiado para una sola persona o para nosotros solamente. Nosotros solamente no lo podemos hacer. Israel es demasiado grande para eso. ¿Ve? Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Ajá. No podrás hacerlo tú solo. No lo podemos hacer solo. Moisés no lo pudo hacer solo. Nosotros no lo podemos hacer solo. Necesitamos ayuda. ¿Ve? Oye ahora mi voz. Ajá. Yo te aconsejaré. So, hasta Moisés necesitaba consejo. Ustedes no tienen todas las ¿cómo se dice? Answers. Las respuestas. Exactamente. Ustedes no tienen todas las respuestas. Okay. Ni Moisés la tuvo. Su suegro tuvo que ayudar. Uno de otra nación tuvo que decirle a Moisés: tú no lo puedes hacer solo. Desfallecer, exactamente, tú y tu gente. Lee. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos. ¿Y a qué? Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Enséñale las ordenanzas y las leyes. Lee. Y muéstrasles
el camino por donde deben andar. Enséñale el camino como deben de andar. Y lo que han de hacer. Ajá. Además, escoge tú de entre todo el pueblo. Ajá. Varones de virtud. ¿Varones qué? De virtud. Varones, no varonas. Varones de virtud, los que quieren guardar los mandamientos, los que son serios para el trabajo. Temerosos de Dios. Ajá. Varones de verdad. Ajá. Que aborrecen la avaricia. Aborrecen la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo. ¿Sobre qué? Sobre el pueblo. Tenemos que poner hombres sobre el pueblo, pero tiene que ser serio, serio, hombres serios, dispuestos para el trabajo. Por jefes de millares. Ajá. De centenas. Ajá. De 50. Ajá. Y de 10. Esos son la orden, los oficiales, hombres sobre 100, hombres sobre 50, sobre 10. Ok. So, esa es la orden que estamos viendo. Por eso que tú ves oficiales de 10, oficiales de 20, de 50, 90, capitanes de 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, diáconos, obispos. Ok, porque Israel es demasiado grande. So, van a haber oficiales en diferentes países, pero si ustedes no son serios, si ustedes no están dispuestos para poner su casa en orden, ok, por, como dice la Biblia, no van a poder ser parte de este trabajo. All right. ¿Había más? No. Léeme ahora. El libro de Marcos 6 y 7. San Marcos capítulo 6, versículo 7. Ajá. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Cómo? Esto es Jesucristo hablándole a los discípulos. ¿Cómo lo mandó? ¿Cómo lo envió? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. So, Jesucristo, después que le enseñó a los discípulos, la verdad, con el poco tiempo que tuvo con ellos, comenzó a mandarlo de dos en dos. ¿Por qué? Porque Israel es demasiado grande. Hay que mandar dos para este país, dos para otro país, okay, para poder hacer el trabajo. Tenemos que multiplicarnos. Nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos, perdón, enseñar a los hermanos en los otros países, mandarlo de dos en dos a hacer el trabajo. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué le dio qué? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ajá, Y les mandó que no llevasen nada para el camino. Ajá. Sino solamente bordón, ni alforja, ajá, ni pan, ni dinero en el cinto. Ajá. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen Dos túnicas. So, el punto es que Jesucristo comenzó a mandar a los discípulos de dos y dos. Ok, vamos a estar, ya estamos en ese, ya estamos para eso. Ok, ya el obispo puso la orden para mandar a los oficiales, los capitanes, para enseñar de dos y dos. ¿Por qué? Porque ya estamos en la hora undécima para despertar la nación. Ok, y queremos que ahí se adelantar el tiempo. Queremos adelantar el tiempo para salir de este cautiverio que estamos. Eso necesitamos la ayuda, necesitamos hombres serios en cada país, Latinoamérica, en el Caribe. Deme a Ezequiel 11 y 16. Ya le entendí tu primera. El libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. Ajá. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, ajá, aunque les he arrollado lejos entre las naciones. Dios no ha mandado lejos en cautiverio, entre las naciones. Por eso que nos llamamos gentiles. La Biblia nos,
nos considera a nosotros gentiles. ¿Por qué? Porque estamos esparcidos entre las naciones. Lee. Y les he esparcido por las tierras. Con todo eso les seré por un pequeño santuario. Por todo eso, aunque estemos esparcidos en las tierras, por todas las naciones, Dios no va a dejar que... Les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Queremos abrir iglesias, pequeños santuarios las tierras a donde lleguen. Por eso que está el capitán Abiel en Puerto Rico, el oficial Gideon, comenzando la iglesia allá en su casa. Tenemos dos hermanos en la República Dominicana que, si Dios quiere, comienzan a hacer el trabajo seriamente. ¿Para qué? Para que tenemos una iglesia en la República Dominicana. El hermano Germán, el oficial Benjamín en Panamá, Germán en Ecuador. Tenemos dos hermanos en Costa Rica. El trabajo está ahí. Los hombres están ahí, pero tienen que estar dispuestos para despertar su gente. All right. Someone give me a tissue. Léeme el libro de Job ahora, capítulo 8 y versículo 7. El libro de Job, capítulo 8 y versículo 7. El libro de Job, capítulo 8, versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño. Léelo de nuevo. Y aunque tu principio haya sido pequeño. Igual que el oficial Gideon, ¿verdad? Su principio fue pequeño, él solo. Pero ahora es un hombre casado, tiene hijos. Right, tiene soldados, se me olvida el nombre de los soldados, pero tiene un par de soldados. Rafael. El soldado Rafael, ¿verdad? Que es un hombre serio, fiel, dispuesto para que ayudar. Right. Aunque el comienzo sea pequeño, lee. Tu postrer estado será muy grande. ¿Qué dice la Biblia? Tu postrer estado será muy grande. Tu postrer estado será muy, muy grande, pero tenemos que ser fiel, tenemos que ponerle fe, la fe en Jesucristo, que lo que estamos haciendo es para despertar a la nación, y la nación va a crecer, los espíritus van a entrar, pero no van a entrar si nosotros no estamos preparados, a ver, si no estamos haciendo el trabajo. Léelo de nuevo. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ese es el ejemplo que tenemos en la Biblia, ¿ok? Aunque tu principio ha sido pequeño, tú solamente ha entrado a la verdad, pero tu postrero va a ser grande, pero tienes que poner tu ladrillo de construir la nación. Comienza con ti mismo. Y después con tu familia, y después con la nación. Estamos viendo los pasos que tenemos que coger para despertar y reconstruir la nación. Déjeme ahora Efesios, capítulo 4 y versículo 3. Efesios capítulo 4 y versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ajá. En el vínculo de la paz. Ajá. Un cuerpo. Un cuerpo. Un cuerpo, ¿le? Y un espíritu. Un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En una misma esperanza de vuestra vocación. Dios te llamó para ser parte de un cuerpo, un espíritu, no haciendo la cosa de tu manera, no tú para allá y nosotros de otro lado. No, tenemos que estar en unión, tenemos que dar un cuerpo, un espíritu, guardando los mandamientos en la misma mente. All right? Lee. Un Señor, una fe, un bautismo, ajá,
un Dios y Padre de todos. De esa parte de nuevo el versículo 5. Un Señor. Ajá. Una fe. Una fe. Un bautismo. Un bautismo. Porque no va a ser mi mujer es pentecostal y yo soy un israelita guardando los mandamientos. No. Tiene que ser un bautismo. Lee. Un Dios y Padre de todos. Ajá. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. So, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. So, Dios nos está dando gracia ¿para qué? Para despertar, dándote tiempo para corregirte, para poner tu persona en orden, después tu familia. All right? La gracia, pero tiene que hacer todo en orden. Esa es la orden. Deme Apocalipsis 14 y 12. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reconstruir la nación de Israel? All right? Es bien fácil. No sea que esto es difícil. Sí, va a ser difícil porque vamos a pasar tribulación. Pero los pasos ya está escrito. El ejemplo ya está aquí en la Biblia. El libro de Apocalipsis, ajá, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Los santos somos nosotros. No es los santos que están en la iglesia católica. No. Los santos son los israelitas. ¿Ok? Los israelitas somos los santos. Aquí está la paciencia de ellos. Lee. Los que guardan los mandamientos. ¿Cómo vamos a reconstruir la nación? Guardan los mandamientos. Los que guardan los mandamientos. Así que se va a reconstruir la nación, guardando los mandamientos. Lee. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es el ejemplo. Esa es la clave para reconstruir la nación de Israel, guardando los mandamientos de Dios en la fe de Jesucristo. All right. Este es el último. Proverbio 29, 18. Proverbio 29 y 18. Hay otro video que te de. Oye, después de este. Después de que pase el tiroteo. El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Ajá. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Ajá. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía, en la Biblia en inglés dice sin la visión. Okay, tenemos que tener la visión. ¿Qué es la visión? El reino de Dios. El final es que queremos entrar al reino de Dios como israelita. No va a ser como cristiano, católico, pentecostal. No, como israelita. Eso es la profecía, okay, la visión es el reino de Dios. ¿Vale? Sin profecía, el pueblo se desenfrena. So, si tú quieres levantar tu nación, tú tienes que tener la visión. Y guardar la orden, guardar los mandamientos, ver el ejemplo que te han dejado para tú poder despertar tu gente. Sin eso, ¿qué dice la Biblia? Léelo de nuevo. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Se desenfrena, lee. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que guarda la ley es bienaventurado. Todo te va a salir bien si tú guardas los mandamientos en la fe de Jesucristo. So te hemos dejado los ejemplos. Te hemos dejado, ¿cómo se dice? Blueprint. Ahí dice blueprint. El plano. El plano. Exactamente. Estos son los planos que Dios nos ha dejado para reconstruir a la nación. Para eso que sirve la Biblia, para enseñanza. All right, so con eso vamos a abrir para las preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. Léeme Lucas 12:48.
el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Ajá. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho. Por ejemplo, el reino del norte, hermanos y hermanas, tiene 9 tribus. Y de las 9, 7 saben español. Entonces, el reino del norte dice el que se haya dado mucho, hay mucho trabajo para nosotros que hacer. Hay mucho trabajo. Tú dice el que se. Porque a todo aquel que se haya dado mucho, lee. Mucho se le demandará. Y el demando está alto. Porque el capitán está ahí esforzando a los hombres que se levanten, porque hay mucha demanda para el reino del norte ahorita. Porque se llama la hora unidécima, porque es la hora unidécima. Y cuando lee esa parábola, dice que el reino del norte estaba ocioso. Entonces hay mucha demanda. Sigue leyendo. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, si tú eres un hombre del reino del norte y tú estás de tu propia voluntad diciendo que no quieres hacer el trabajo, yo te va a castigar más, porque hay más que te está pidiendo para ti. Entonces, tenés en tu conciencia. Si tú estás con tu propia voluntad quedándote en casa haciendo nada, Dios te va a dar más azotea, dice ahí, porque hay más demanda para el reino del norte. That was it. Well, praises. Ya lo han escuchado, okay. Los planes para reconstruir la nación. Ahora vamos a ver cuáles hombres van a estar listos para despertar la nación. All right. Abrir para pregunta ahora. Pregunta. ¿Tienes alguna pregunta, soldado? No, no. Facebook. Wow. YouTube, let's see YouTube. You have the question right there? Yeah. Okay, dice la escritura es Josué 22, versículo 24 al 27, dice: esto al parecer sucedió literalmente con el pueblo de Israel. Me hablarán acerca de esto. Joshua 22. Vamos a ver lo que dice Joshua 22. Josué 22. That's what you want? 22 and 24? It's 24 to 27, but he said he'd like to know more about that, but I mean, it's history. I mean, I don't know what his question is, but that maybe it wouldn't be too awesome. What is he talking about? Lo hicimos más bien por temor de lo que, de que mañana nuestros hijos sigan a nuestros hijos, que también nosotros continuamos a Dios de Israel. ¿Es la correcta escritura? Joshua, Josué. Hermano Lázaro, ¿cuál es tu pregunta? Porque cuando yo te leo, esto es como una historia. Lo que pasó en una historia, ¿no? Yo no miro que no miro ni una pregunta, o no miro qué te pregunta, o qué estás confundido. Es casi lo que dice, no sé cuál es tu pregunta. Si puede aclarar qué quieres saber, tal vez para ayudarnos. Straight to the point, I don't see what his question would be on that. How did it? Literally.
Maybe you put the wrong precept. Yeah. All right. Más pregunta. Any questions? So, no. No. De lo que hablamos antes, no hay pregunta. Aunque ustedes no tengan preguntas, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque somos fervientes en el espíritu. ¿Para qué? Porque queremos ver el final, ¿verdad? El final es que el reino de Dios. Eso no va a ser observando, no va a ser sentado, haciendo nada, callado, asustado. No. Ahora tenemos que ir para la calle a despertar nuestra gente. Vamos a leer el libro de Lucas 14 y 23. Para que ustedes vean los hombres dispuestos a defender la fe. ¿Qué es lo que están supuestos a hacer? El libro de Lucas, capítulo 14, versículo 23. Ajá. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos. ¿Ve por qué? Ve por los caminos. Ve por los caminos. Y por los vallados. Ajá. Y fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. ¿A dónde? Para que se llene mi casa. Para que se llene la casa de Israel. Para que se llene la casa de Israel, tenemos que ir a la calle a predicar. All right. Porque como estamos viendo, que en la hora undécima dice que el siervo era qué? Estaba ocioso. Ocioso. Right. So eso es lo que estamos viendo. Uh-huh. La gente que no están en nada. Uh-huh. So tenemos que buscar los que quieren hacer el trabajo. All right. Estamos buscando los que quieren hacer el trabajo. Ponme el video, el otro video que te mandé del capitán, no el capitán, el oficial Cornelio. El trabajo que se está haciendo. La Biblia dice que ciertos espíritus. Este es el ejemplo. La Biblia dice que ciertos espíritus, porque tú tienes espíritus. ¿Me puede quitar el espíritu de los hombres? ¡Claro que te lo puede quitar! Escúchame. Pero todas las iglesias que han orado por ti no conocen a Dios. Dios. Las iglesias son mentirosas. Es de los rastrillas. Has dicho que no son nada. Dios dice que las otras naciones fuera de la casa de Israel son nada. How do you conquer a people? You teach them lies. ¿Cómo conquistas a una casa?
animarte para hacer lo mismo, hacer el trabajo. Tú ves el trabajo, el gran trabajo que tenemos que hacer. Eso fue en Tijuana. Los hermanos enseñando en español, en creol, en inglés. ¿Por qué? Porque los estamos esparcidos entre las naciones. So, mucha de nuestra gente habla en español, inglés, creol. ¿Ok? Estamos en toditas las tierras. Tenemos que buscar la gente. El trabajo es grande. Tenemos que hacerlo. Pero ¿quién se va a levantar por Dios? ¿Quién lo va a hacer? Dios lo está buscando a ustedes. All right. Si ustedes están elegidos para oír esta palabra y han arrepentido, ahora tienen que coger el paso, el próximo paso para hacer el trabajo. All right. So, con eso, como no tienen pregunta. There's a, two questions. Frank Simon dice, saludos hermanos, tengo un hermano que, lo que dije, sigue la luna para el sábado. ¿Puedes ayudar con unas escrituras para aclarar? Tengo un hermano que sigues a la luna. Oh, que guarda. I think it's changed. Like the lunar Sabbath. The new moon base on the Sabbath base and new moon. Yeah. All right. Genesis 1? Yeah. Go Genesis 1 and 16. That's the cut right there. Okay, porque hermano, esos hermanos que dicen eso, no siga, tienen que decirle que mira, vamos a la escritura, porque Génesis 1, empezando del 16, vamos a ver cuándo fue formado la luna y el sol, y vamos a ver cuándo fue formado el sábado. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 16. Y hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señoriese en el día, y la lumbrera menor para que señoriese en la noche. Entonces, eso es el sol y la luna. Ahora brinca al versículo 19. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día 4. Cuarto. Entonces, Dios formó la luna y el sol en el día 4. Lee Génesis 2 y versículo 2. El 1 y el 2. Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Uh-huh. Y acabó Dios en el día séptimo. ¿Cuál? En el día séptimo. Entonces, del día 4 al día séptimo, solo han pasado 3 días. Right? Entonces, el día séptimo, ¿qué pasó? La obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Entonces es imposible para el sábado sea basado sobre la luna, porque Dios formó la luna el día cuarto y él todavía santificó el día séptimo. Entonces, si la doctrina esa fuera correcta, entonces tenía que ser el día décimo, pero no es el día séptimo todavía. Entonces la luna, el sábado no es basado a la luna. All right. La luna nueva sí es un sábado separado, pero el día, el séptimo día es el sábado semanal. Ahí se va a semanal, week. Exacto. Right. Y la nueva luna es mensual. Right. Okay. No es cada 7 días. Right. Es cada 30 días o 31 días. Esa doctrina, de acuerdo a la Biblia, no es correcta. Como el Master Guerrier dice, ayúdame en Hebreo 10:25. It's congregating, right? Yeah. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tiene por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Léelo de nuevo. No dejando de congregarnos. So, la Biblia dice no dejando de congregarte, de juntarse uno con otro que guarda los mandamientos. Hermano Master Guerriel, ¿dónde que tú vives?
Si tú estás en una ciudad donde hay hermanos que guardan los mandamientos, tú tienes que congregar con ellos, no quedarte solo, especialmente los sábados, los días de fiesta, okay, juntarnos. Eso es lo que quiere decir esa escritura. ¿No? Léelo de nuevo. No dejando de congregarnos, ajá, como algunos tienen por costumbre. Porque algunos tienen eso por costumbre, de separarse, no juntarse, no congregarse. Lee. Sino exhortándonos. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue la semana? ¿Todo está bien? ¿Qué aprendiste hoy en la escritura? ¿Qué aprendiste? ¿Qué escritura tú estás en meditando? Okay, exhortándonos uno al otro. Lee. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquel día, el día de Dios, el día de qué, de nuestra salvación, la hora undécima. Tenemos que juntarnos, congregarnos, comunicarse uno al otro. Eso es lo que dice esa escritura. Y you respond with that. Go back to the YouTube. Más pregunta. ¿No? No. Okay, gracias, hermanos y hermanas, por estar con nosotros en este día, en el día de Dios, día de reposo. Acuérdense que hoy es el sábado, no se compra, no se vende, no se trabaja, no se cocina. Ok. ¿Qué más? Si tiene preguntas, give them the email. Yes, post this over the email. Si tienen preguntas, como ahora no tienen preguntas alguno de ustedes, ¿verdad? Mm-hmm. Si se le va a la mente una pregunta, tenemos un email donde pueden mandar sus preguntas. Yeah. Si quieren una clase específica de cualquier tema, ustedes pueden mandarlo al email. Yeah. Preguntas @israelunited.org. Okay. Con esos hermanos y hermanas, decimos feliz sábado y shalom. Shalom.